Y bienvenidos nuevamente, mis amigos adictos a la carpintería, a su espacio favorito en YouTube, Carpintería Creativa Moderna, por un servidor, Domingo Freire. Y hoy les traigo un video bien interesante, porque voy a desarrollar un mueble desde el principio, desde su concepción en 3D, para que veamos cómo nos va a ayudar la tecnología a que definamos de manera perfecta las dimensiones de las diferentes piezas que van a conformar nuestro mueble, en este caso, o cualquier proyecto de carpintería. Resulta que en la primera parte van a acompañarme a desarrollar el mueble que vamos a hacer hoy, que es un gabinete para baño, pero para ser colocado encima del water closet, la poceta, depende cómo lo llamen en sus lugares de origen. Y vamos a hacer este gabinete con SketchUp 3D, que es el programa que les he recomendado, porque es muy fácil de utilizar y realmente les va a optimizar el rendimiento y el conocimiento de cómo es su mueble antes de proceder a cortar y fabricar el mismo. Y en la segunda parte les voy a dar un resumen bien importante y bien específico acerca de cómo ensamblé yo este mueble, porque utilicé una combinación de técnicas. Utilicé tornillos colocados de la manera tradicional, además utilicé una plantilla para la inserción de tubillones o tarugos de madera, y además utilicé lo que ya me han visto utilizar en otros muebles, las perforaciones inclinadas de bolsillo para colocar los tornillos en la parte de atrás de mi mueble, porque ahí no se van a ver, ¿verdad? Y además, quédense conmigo porque seguro van a aprender muchos detalles de lo que es desde la concepción del mueble hasta la fabricación final. Además, quiero aprovechar para agradecer a todos los que adquirieron ya su membresía que los certifica como adictos a la carpintería entrando a patreon.com/domingofreire. Ahí pueden ingresar y adquirir cualquiera de los tres niveles de membresía que mes a mes van a tener material exclusivamente desarrollado para ustedes que han decidido apoyar mi proyecto. Y además los invito a que entren ahí, recuerden patreon.com/domingofreire, porque si ven los últimos posts se van a encontrar con la guía totalmente gratuita que pueden descargar y que les va a enseñar cómo trabajar con los tableros de melamina desde los primeros pasos. Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar un mueble, a la hora de fabricarlo o diseñarlo en 3D, como es este caso, son las dimensiones generales del mismo. En nuestro caso, el gabinete que haremos hoy tendrá 75 centímetros de ancho, 120 centímetros de altura y 30 centímetros de profundidad. Otro factor muy importante es decidir el material o el tipo de material o el espesor del material que utilizaremos para la fabricación, porque no es lo mismo el tamaño de las piezas con un material de 15 milímetros o 18 o más milímetros de grosor. En nuestro caso utilizaremos hoy melamina de 15 milímetros de espesor. Las primeras piezas que voy a hacer son los dos laterales. Estas piezas medirán 30 centímetros por los 120 centímetros de altura que tiene nuestro mueble. A la hora de elaborar las piezas horizontales, es importante que sepamos que nuestras repisas vendrán siendo envueltas por las piezas laterales, y para ello tenemos que tener en cuenta el grosor del material con el que estamos fabricando las piezas que cubren por los lados nuestro mueble para restar este número o este espesor a lo que sería el ancho total del mueble, dígase los 75 centímetros menos 1.5 y 1.5 del otro lateral, sería un total de 72 centímetros, que es el ancho que tendrán todas nuestras repisas. Para establecer las alturas de las diferentes repisas de nuestro mueble será muy fácil. Sabemos que mide 120 centímetros de altura y colocaremos las repisas con una equidistancia de 30 centímetros. Es decir, la primera irá a 30, la segunda a 60 y la tercera a 90, quedando la última a los 120 centímetros de la altura total de los laterales. Los programas de edición 3D te permiten colocar líneas guías. Ayúdate con este recurso para ubicar más fácil las piezas. Te sugiero duplicar la primera repisa que elaboramos y, ayudándonos con las líneas guías, ubicaremos todas las repisas en la altura correcta.
de abajo hacia arriba, fíjate que está al ras la repisa con el borde de la pieza lateral. Luego queremos que la pieza o la repisa que viene directamente encima de esta quede exactamente a la mitad de los 30 centímetros que hemos trazado en nuestra pieza lateral. Para esto consideré bajar 8 milímetros de altura considerando la línea guía de la primera repisa. En esa línea será que me apoyaré para colocar la segunda de nuestras repisas. Fíjate que ya la repisa inferior la hice un poco menos profunda, le reduje 10 centímetros. Esto me será muy útil porque planifiqué utilizar este gabinete encima de un watercloak o seta, como lo llamen en tu país. Y así evito que tengamos esa incomodidad, que pensemos que el mueble nos está como cayendo encima cuando estemos utilizando esta pieza del baño. La segunda repisa, fíjate que la estoy tomando y colocando en la línea guía que coloqué a 8 milímetros de la primera que había colocado ya a 30 centímetros. La mayoría de los software que se utilizan para la edición 3D te van a permitir ubicar fácilmente los puntos medios. Fíjate que estoy tomando desde el punto medio las repisas y anclándolas directamente a las líneas guías que puse a 60 y a 90 centímetros. De esta manera sé que están centradas en el espacio indicado. Luego tomo la pieza lateral y en la altura que me quede al ras la segunda repisa estoy trazando una línea que me permite dividir esa cara y me permitirá empujar hacia atrás el vértice inferior de tal manera que coincida con la repisa de abajo, es decir, a 20 centímetros de profundidad. Te aconsejo eliminar las líneas guías que no estés utilizando en el momento en el que ya no las necesites más, porque así evitarás confundirte cuando estés manejando muchas piezas con tu diseño. Duplica la pieza lateral y ya tienes prácticamente listo un mueble con repisas. Ahora emprenderemos una labor muy importante en el diseño de este mueble. Como necesitamos crear el espacio para colocar la pieza que irá en el fondo, vamos a reducirle a todas las repisas en la parte posterior los 1.5 centímetros o 15 milímetros que corresponden al espesor de esta pieza. Yo decidí que las piezas posteriores serán sujetas a las repisas utilizando tornillos perpendicularmente colocados desde la parte de atrás. Así se sujetarán todas las repisas firmemente. En cambio, utilizaré tornillos con perforaciones inclinadas para sujetar la pieza posterior a las dos piezas laterales. Todo el ensamblado de las repisas con respecto a las piezas laterales los haré con tarugos o tubillones de madera de 8 milímetros de diámetro. La pieza posterior medirá los 72 centímetros que medirán todas nuestras repisas y de altura tendrá los 120 centímetros del total de nuestro mueble. Te aconsejo manejar todas las piezas que hagas agrupadas para evitar confusiones o errores cuando decidas mover una independientemente de la otra.
Para el uso en la carpintería, a mí me parece primordial el que creemos todos los objetos pensando en las piezas independientes que lo conformarán, para evitar tener un mueble hecho en un bloque y que realmente luego necesitaremos saber cuáles son todas las piezas que lo conforman. Si dejamos el mueble así, tenemos unas repisas que funcionan perfectamente, pero yo quiero ponerle dos puertas que cubrirán los tres espacios superiores. Para estas puertas, aplica la regla de 3 milímetros menos que hemos utilizado en videos anteriores cuando hemos creado mobiliario con puertas que colocaremos con bisagras y cazoletas rectas. De forma horizontal, al quitar 3 milímetros a cada puerta, tendremos en total 6 milímetros menos que el ancho total de nuestro mueble. Esto nos permitirá tener 2 milímetros que nos sobrarán en un lado, en el otro lado del mueble, y 2 milímetros que podremos graduar en el medio de nuestras puertas para obtener la luz que mejor nos convenga entre las mismas. El software 3D te permite que ancles los puntos desde los que tomas las piezas para ir a los vértices y luego de manera precisa ir desplazando los elementos al lugar donde realmente los deseas. Por eso aquí es muy fácil colocarlo a 2 milímetros tanto del lateral como de la altura total de mi mueble. Después de esto simplemente duplicamos la puerta y así tenemos la segunda. Con solo separarla 2 milímetros ya las tenemos colocadas correctamente. Fíjate que tenemos los 2 milímetros también en la parte inferior de nuestro mueble. De esta forma simplemente tendremos que tomarnos un pequeño trabajo con graduar correctamente nuestras puertas con las bisagras de cazoleta rectas. Y una vez que tenemos nuestro proyecto ya listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a armarlo. Primero vamos a cortar todas las piezas que pudiste ver perfectamente desarrolladas en el 3D paso a paso, pero que igual te las dejo por acá para que sepas cuáles son las medidas de los dos laterales, las repisas que son un poquito más profundas y la repisa inferior que, como viste, nada más tiene un poquito menos de profundidad, 10 centímetros menos. Igualmente ahí tienes la medida de las dos puertas y la pieza de fondo que conformará todo nuestro mueble. Te recuerdo que este mueble está hecho con melamina de 15 milímetros de espesor, por lo que utilizaré para su armado tornillos autoenroscantes de los normales, los de cabeza cónica, y su medida es de 6 por 1 y 1 octavo de pulgada. Además, para armar este mueble utilicé dos sistemas que no utilizo siempre en todo el mobiliario, así que es muy importante y me pareció bueno dejarte en la caja de descripciones el que puedas adquirir dos herramientas que yo considero muy importantes para todo mueblista o todo fabricante de mobiliario con melamina. La primera es la plantilla para el ensamblado con tarugos o tubillones de madera, que por cierto, para este mueble utilicé tubillones de 8 milímetros de diámetro. Igualmente, utilicé mi plantilla de perforaciones inclinadas para colocar los tornillos de manera oculta en la parte de atrás del mueble, ¿ok? Igualmente, te recuerdo que hay que ser muy cuidadoso cuando hagamos estas perforaciones, porque si estamos utilizando tornillos tradicionales, lo más importante es que nos demos cuenta que cuando apretamos no forcemos demasiado la entrada, porque así evitaremos que el tornillo deteriore la superficie de nuestra melamina. De todas maneras, las perforaciones inclinadas van a quedar en la parte de atrás de nuestro mueble. Así que vamos a comenzar con nuestro mueble, que en pasos sencillos lo lograremos de manera perfecta.
El primer paso es tomar nuestras piezas laterales y hacerle todas las perforaciones con nuestra plantilla para perforaciones para los tarugos o tubillones de madera. Ahí tendremos que tomar en cuenta usar los dos laterales, hacer a la misma altura las perforaciones y con la profundidad de tal manera que no vayamos a traspasar el material. Igualmente, esta plantilla nos será muy útil para lograr un alineado perfecto entre la aplicación del tubillón en el lateral de la madera y en lo que es el lateral o la piecita de canto de nuestra repisa. Te recuerdo que utilizaremos 4 repisas idénticas en la parte superior y la inferior será un poquito más pequeña. Por eso hicimos ese corte en diagonal que yo te recomiendo que si estás en una carpintería bastante casera como me has visto hacer a mí, utilices una fresadora para lograr ese corte diagonal que va a permitir que sea mucho más cómodo nuestro gabinete, porque recuerda que si está debajo del watercloth evitaremos tener como esa pieza de sombrero que va a estar incomodándonos, ¿verdad? Luego de esto vamos a lograr el tener alineadas perfectamente nuestras perforaciones y vamos a aplicar cola blanca para fijar los tubillones de madera. Y luego, una vez que hayamos hecho eso, vamos a colocar en la parte inferior nuestro lateral y vamos a colocar cada una de las repisas de manera correcta porque nuestra herramienta nos permitió alinear perfectamente los tarugos y vamos a estar como armando una especie de Lego. Después te recomiendo que utilices la pieza del otro lateral y la vas a colocar con mucho cuidado, como ves que yo hice por acá, y de tal manera te va a ir quedando derechita, alineada, y vas a utilizar o una masa de goma para hacerla unir de manera uniforme y con mucho cuidado, o como ves que hice yo, con mi mano le fui dando unos golpecitos con cuidadito y me quedó perfecta. Después de esto, te recomiendo que hagas las perforaciones inclinadas en la parte posterior, la parte de atrás de tu pieza de fondo, y vamos a colocarla entre las piezas laterales y vamos a tener muy presente que haga tope perfecto y exacto con lo que es la repisa superior y la repisa de más abajo. Fíjate que la repisa de más abajo y la superior la uní utilizando tornillos de 6 por 1 y 1 octavo de pulgada de manera tradicional, entrando en 90 grados desde la parte de atrás, mientras que a los laterales lo sujeté utilizando los tornillos de manera inclinada, ya que es muy fácil lograr una unión exacta, perfecta, y que te va a reforzar la unión de lo que era la aplicación de los tubillones, uniendo finalmente con estos tornillos. Lo único que nos quedaría como paso final es la aplicación o colocación de nuestras puertas, para lo cual utilizaremos bisagras de cazoleta rectas, que por aquí te dejo un videito para que conozcas todos esos pequeños detalles y colocarlas de manera perfecta. Lo más importante de todo es que sepamos que aquí nuestra puerta va a ir colocada entre la repisa de más arriba y la segunda repisa, si camináramos de abajo hacia arriba de nuestro mueble, la segunda repisa, que es de exactamente la misma profundidad que las tres que le siguen, para conformar un cuerpo plano en el que asentarán perfectamente nuestras dos puertas. Siguiendo estas instrucciones, ya tienes un fabuloso gabinete para tu baño en el que puedes almacenar todas esas cositas que son tan necesarias guardar ahí, y además, siendo un mueble recubierto con melamina, es muy bueno para preservar el material interno del tablero de la humedad, lo que es ideal para el espacio de baño. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela, y además quiero recordarte que bajes la guía para trabajar con melamina, que te la dejé en la caja de descripciones, el enlace para que la encuentres, y también para que encuentres la herramienta para colocar los tornillos inclinados y la plantilla para tarugos. No tengo más que decirte por ahora, pero no te apartes de mi canal porque te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas mucho más acerca de carpintería. Así que nos vemos en un próximo video.